Hola, ¿cómo están? Yo soy Diana Valeria, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar mis productos favoritos de SheGlam. En este video les voy a mostrar cómo me hice este maquillaje y cada paso les voy a enseñar los productos que utilicé y les voy a dar mi opinión acerca de ellos. Para empezar, antes de maquillarme me hidraté la piel y después me puse este primer que es de SheGlam y se llama Birthday Skin Primer. Este me gustó porque yo no tengo unos poros muy abiertos o muy marcados, pero siento que sí ayuda como a disimularlos un poquito más. Realmente a mí no me molestan los míos, pero sí hay personas que quieren disimularlos, entonces creo que este producto les puede ayudar. Yo lo noté principalmente como en esta parte de aquí, en la nariz y aquí cerca de los ojos. Después del primer me apliqué la base, que tengo estas dos de aquí. Se ven muy similares, pero son diferentes. Esta, la de la tapa negra, deja una apariencia mate. Y esta otra, la que tiene la tapadera como color beige, es más hidratante. A mí me gusta más la de la tapa negra porque mi piel tiende a ser un poquito grasosita. Entonces, si me pongo la otra, marca esto mucho más. Y en general, siento que tienen una cobertura bastante decente. Para sellar la base, utilicé este polvo que se llama Insta Ready, que es bastante curioso porque tiene dos capas o dos texturas diferentes. Una de ellas es esta de aquí, que es como un polvo compacto. Si ven, es en color blanco, los dos polvos, porque acá abajo hay otro. Son en color blanco porque son translúcidos, no aportan color ni pigmento a la piel, únicamente son como para sellar. Este, el que es compacto, va en la parte de abajo de los ojos porque es un poco más finito. Por ejemplo, donde nosotros llegamos a tener como alguna línea o alguna arruguita, hace que no se note la concentración de producto. Y el otro ya es polvito que va en el resto de la cara. Y antes de aplicarme las sombras, a mí me gusta agregar un poco de color. Entonces me pongo rubor antes de hacer cualquier otra cosa, justo después de la base y el polvo. Es donde yo me pongo el rubor. Porque no sé, no me gusta estar tan pálida durante todo el proceso. Y me puse este que también es de SheGlam y se llama Color Bloom Liquid Blush. El color que utilicé se llama Devoted, es el 103. Las presentaciones, los empaques de los productos de SheGlam a mí me gustan bastante porque son bonitos y siento que la calidad se siente bastante bien, se siente resistente. Y miren, este es líquido. Aquí en la parte de abajo viene el producto, pero aquí trae como una especie de esponjita que nosotros podemos meter si queremos tomar más producto. Y miren, son bastante, bastante pigmentados estos rubores líquidos. Miren, miren. Entonces hay que aplicarlo con bastante cuidadito para no terminar con una mancha. Pero vean, se difumina muy lindo. Y lo vamos a aplicar con esta brochita que es como una patita de gato. Lo que hay que hacer es como poner unos pequeños puntitos, pero sí hay que procurar que sean pequeños porque de verdad que están muy pigmentados esos rubores. Y luego me voy a poner un poquito más de polvo del translúcido porque como el rubor es líquido, siento yo que como que no termina de pegarse. Entonces, que se puede caer fácilmente. Entonces me voy a poner como polvito también para sellar eso. Para la parte de las sombras utilicé dos paletas que son estas que están aquí. Son de la colección de Chroma Sun. También son de SheGlam. Y estas me gustan porque algunos tonos son como duocromáticos. Son variadas en realidad. En general los tonos son bastante usables porque son colores muy neutros, pero tiene algunos colores interesantes. Por ejemplo, este de aquí está muy lindo. Aquí en la cámara se ve verde, pero en realidad yo lo estoy viendo y se ve lila. Ah, miren, si lo muevo creo que se ve un poco lilita porque es duocromático. Entonces cambia de color como dependiendo del lado del que lo estamos viendo. Vean, es que tienen muy buena pigmentación, están muy lindas. Vean esto, vean esto.
Y esta de aquí, bueno, en persona se ve como un color un poco beige, en la cámara se ve más blanco y realmente así es como queda. Queda un tono más blanquito de beige, no queda nada y me gusta porque generalmente batallo para encontrar un color clarito. Y aquí en la otra también tenemos algunos tonos interesantes, entre unos que son muy usables como son los naranjas, rosas, café. Hay unos que son lila y este de acá es como verdecito. Están muy cremositas, están muy cremositas. Estas dos a mí me gustaron bastante y me estoy dando cuenta que cada una tiene un nombre. La que tiene los colores lila se llama Velocity y esta otra, la que tiene el lila verde y los otros colores que son ya un poquito más normales y esta que es súper blanquita, se llama Time Garp. Warp. Time. ¿Qué? Algo así. Y para la parte del iluminador, que también me puse un poquito aquí en el lagrimal del ojo y aquí en la parte del huesito. Este que también es de la línea de Chromazone de Shiglam. Creo que este solo es uno, entonces no tiene tal cual un nombre, solamente es el iluminador de Chromazone. Y este me gusta porque tiene unos destellos como entre rosa y amarillito. Además hay algunos colores que son mate y otros que tienen brillito, entonces son como nacaraditos. Y me voy a poner en esta parte. Para el delineado de los ojos usé este delineador igual de Shiglam. Todos son de Shiglam, todo el maquillaje que estoy mostrando es de Shiglam. Y se llama Shiglam Eternal Beauty Liquid Eyeliner. Es un plumoncito. Aquí está. Es bastante finito. Y eso a mí me gusta porque ayuda a dejar líneas bastante definidas y también si no nos gusta un delineado tan grueso, con un pincel o con un plumón más grueso podemos batallar un poquito para conseguir esa línea finita. Este es en color negro y también algo que me gusta es la parte de la tapa. Miren, hace como un ruidito. O sea, truena, truena cuando está bien cerrado. Entonces, nos vamos a dar cuenta si lo estamos cerrando o no bien y así vamos a evitar que se seque. Eso a mí me parece bastante útil y he notado detallitos así en algunos productos de Shiglam que tienen como algo que hace que lo cierres bien y que no se te vaya a secar o a abrir tu producto. Nos enchinamos las pestañas y nos ponemos esta máscara o rímel para pestañas que tiene dos lados. Uno de ellos es así, es gordito. Entonces, con este nos podemos aplicar muy, 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 muy bien producto y ayuda como para eso del volumen. Y del otro lado tenemos este otro que es mucho más finito. Este siento yo que ayuda como a definir más las pestañas, a separar una de la otra. Yo primero me aplico este para llenar las pestañas con producto. Entonces, con el puro rímel o máscara de pestañas, sí podemos lograr una longitud bastante decente. O sea, para un día a día está perfecto. Incluso nos podríamos poner un poquito menos. Pero si queremos un poquito más, también nos podemos poner pestañas. Para la parte de las pestañas, utilizamos este pegamento que se ve como bastante espacial. Miren, tiene una forma muy, muy, muy curiosa. Cuando me las estuve poniendo, descubrí que en realidad sí era como, sí era una buena forma, o sea, sí tenía como un agarre útil. Entonces, sí, siento que sí me ayudaba a hacer un delineado. Es como una brochita. Este producto, ya que te lo pones, se pone como pegajosito. Entonces ya te puedes pegar la pestaña fácilmente. No te manchas al momento de que te pongas mal la pestaña en caso de que les pase, porque el delineador ya queda desde un inicio en el lugar en el que va. Y tampoco hay que estar esperando varios segundos para secarlo y para tener que pegarnos la pestaña. Entonces, pues también es un poquito más rápido el proceso. Eso sí, hay que tener cuidado de no ponernos en las pestañas, que realmente no pasa nada. Pero pues tampoco queremos andar con las pestañas llenas de pegamento. En las pestañas traemos uno de estos sets que son muy bonitas. O sea, aparte de que son lindas, tienen como un poquito de volumen. Siento que se ven naturales, no se ven tan plasticosas como otras pestañas que venden en otros lugares. Y este set está muy variado, entonces yo lo veo
muy útil si tienen como una vida llena de situaciones variadas. Si tal vez solamente van como a cosas muy formales o muy sencillas, pues igual y no, porque bien, este está demasiado lindo, trae maripositas. Entonces, no las usaríamos tanto, pero yo lo recomiendo. Yo lo recomiendo porque están muy bonitas. Y solamente estoy esperando. No sé en qué momento me las voy a poner, pero me las tengo que poner pronto. Entonces, la diferencia entre este y un pegamento de pestañas tradicional es, para empezar, la forma de aplicación. Y también este, a lo que yo entiendo, es que no hace falta que esperes varios segundos para poderte aplicar la pestaña. Y también, como ya tienes el pegamento desde un inicio en donde va, no corres el riesgo de mancharte a la hora de estarte acomodando las pestañas. Y aquí tenemos 8 sets de pestañas que son muy bonitas. Para empezar, tenemos unas que son cortitas, que van solamente como en la esquinita del ojo. Otras que son también un poquito más corto de lo normal y no tan tupidas, que es como una cosa más natural. Aquí unas que están un poquito más tupidas, una más que la otra. Esta también. Y las tres últimas son las que a mí más me gustaron. Una de ellas tiene las puntitas en color rosa y los otros dos pares en las pestañas. Estas son como para algo mucho más, para una situación de fiesta extrema y fiesta total. Son bastante, bastante tupidas y larguitas. Y en las pestañas tienen unas maripositas de colores. A mí me parecen la cosa más linda del mundo. Pero en este momento no nos vamos a poner esas. Vamos a utilizar unas un poquito más naturales. Me voy a poner las que van únicamente en la esquinita del ojo. A ver cómo nos va. La verdad es que me da bastante pendiente, porque aunque sea con un delineador, realmente yo no soy la mejor delineándome los ojos. Pero vamos a hacerlo con cuidadito. Entonces realmente no tengo esta experiencia. ¡Ay! ¡Ay! Creo que me las pegué en el lugar incorrecto, pero se está adhiriendo bastante bien. ¡Ah! Estoy un poco emocionada, no sé si lo hice del todo bien. Creo que me faltó un poquito de pegamento. No, todavía no terminan de quedar. Pero vean, siento que aunque no lo hice bien, sí se ven bien. Me las voy a acomodar bien. He logrado. Arruiné un poco el delineado porque no me delineé bien. Si lo hubiera hecho bien, hubiera quedado mucho mejor. Pero eso es cosa que se arregla ahorita. Lo logré. Me pegué la pestaña. Me voy a poner la otra. Creo que ya quedó. Oigan, creo que sí quedó ya. ¡Qué emoción! ¡Me quedaron iguales! ¡Creo que sí me quedaron iguales! ¡Ay! ¡Ay, qué emoción, qué emoción! Algo que a mí me parece interesante y creo que puede ser bastante útil con este tipo de delineador. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa todo el tiempo. Cuando me pongo pestañas, siempre me pasa que por aquí, de las orillitas, se me andan despegando. Entonces, como anda suelta, me anda picando y se vuelve la cosa más incómoda del mundo. Entonces yo creo que esto puede ser una muy buena solución. A veces tengo la inquietud o las ganas de agarrar un picadientes, de ponerle pegamento y ponérmelo para pegarla bien. Entonces no necesitamos un picadientes con el que nos podamos picar el ojo. O sea, esto es pues una cosa suave y súper precisa que podemos simplemente ahí meter en el huequito y aplicar el pegamento de pestañas, en este caso un poco de delineador, que nos hace falta. Entonces yo creo que podemos simplemente poner como un puntito donde falta. ¡Qué emoción! ¡Qué emocionante! Y ya únicamente yo creo que si algo nos quedó chuequito, lo podemos completar perfectamente con el delineador. Yo lo haría con el de plumoncito. Tampoco lo voy a hacer con este porque no me lo voy a acabar en andarme delineando el ojo si ya me pegué las pestañas. Y también porque es un poquito más grueso. Y con este, ya les dije, es mucho más preciso. Y ya que me había puesto todas las sombras, la pestaña y todo, sentía que ya me faltaba un poquito de color, un poquito de rubor, que tal vez no había sido suficiente el que me había puesto. Pero decidí agarrar otro color. Como ya traía algo aplicado, quise elegir un color más clarito, nada más como para terminar de darle ese toquecito que sentía que le faltaba. Y el color que elegí se llama Hush Hush. Y miren, este
Es exactamente igual al otro en cuanto al envase, pero este color es como más duraznito. Miren, aquí todavía tenemos el otro. Entonces aquí tenemos los puntitos. Y es un tono tal vez un poquito más natural. Bueno, también depende de qué es natural para cada quien. Y para terminar fue la parte de los labios. Yo me apliqué una tinta. Las tintas las he estado utilizando y sí me han gustado. Te quedan los labios como pigmentados. Entonces, por ejemplo, yo que estoy en el trabajo o si estoy tomando agua y traigo un labial, para empezar voy a estar ensuciando el vaso con el labial. Y además se me va a estar cayendo el producto, pero con las tintas no me pasa eso, o al menos no es tan notorio, porque el color se queda como, digamos, impregnado en los labios. Entonces es mucho más tardado este proceso de que se vaya saliendo el color. Estas tintas se llaman Take a Hint Lip Tint. Y agarré el color Primp. Algo que a mí me llama la atención de estas tintas es que el producto en sí se ve de un color clarito, pero una vez que lo aplicas, como que se oscurece un poco, pero esto lo podemos ver inmediatamente en la brochita. O sea, el producto es claro, pero en realidad las fibritas de la brocha son color más oscuro. Entonces, pues lo más probable es que quede de ese color. Bueno, va a quedar de ese color en realidad. Entonces, cuando lo estamos aplicando, sí se va a ver un poquito claro, pero ya que se asiente, digamos, va a tomar el color real. Como el color de la tinta al momento de estarlo aplicando es un poco más claro y después se va a oscurecer un poquito, hay que tener cuidado al momento de estárnoslo poniendo, porque como es un poco transparente parece que lo estamos haciendo muy bien, pero si se nos va tantito la pintura para otro lado, aunque de inicio no se note, ya que agarre bien el color, pues vamos a quedar manchadas. Entonces hay que hacerlo con cierto cuidado. Y los labios quedan un poco brillositos, como si trajéramos un gloss, pero no tenemos como esta sensación pegajosa. Claro que con el paso de las horas se va quitando esa sensación, o si nosotros tomamos algo o comemos algo, o simplemente si no lo queremos traer así brillosito, nos podemos quitar el exceso. Pero el color se va a quedar en los labios. Con el paso de algunas horas sí se va a ir deslavando, pero sí nos va a durar muy buen rato. Entonces, estos son algunos de mis productos favoritos de SheGlam. Escriban en los comentarios cuál es el que más les gustó, o si ustedes ya han probado alguno, cuál es su favorito o cuál quieren probar. Si este video les gustó, por favor dejen un me gusta y recuerden que se pueden suscribir si quieren que YouTube les mande una notificación cada que suba un nuevo video, que esto es los días lunes. Me pueden seguir en mis redes sociales, que son las que aparecen aquí en la pantalla. Y eso fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo video.